En el año 1979, Peter Sellers protagonizaba Bienvenido, Mr. Chance, la historia de un jardinero autista, Chance Gardiner, reconvertido por azar en líder político que conseguía encandilar al electorado americano a base de alegorías sobre jardines. Hay mucho sitio para árboles nuevos, flores nuevas, de toda clase. La raíz del inexplicable éxito político de Mr. Chance fue la de dejar que sus enemigos cayesen presos de sus propios actos, mientras Sellers, ajeno a todo, continuaba imaginando parterres. Nuestra única posibilidad es Chance Gardiner. Salvando las diferencias, algo similar parece estar ocurriendo con Mariano Rajoy, y no por las metáforas bucólicas, que también. El presidente ha comparado la economía de este país con un jardín. Aquí no hablamos de brotes verdes, aquí hablamos de raíces sino porque el presidente, fiel a un estilo que siempre ha defendido, los éxitos requieren perseverancia, sacrificio, aguante, de vez en cuando mirar para otro lado. Continúa abonado a ese proverbio chino que aconseja sentarse y esperar a ver pasar los cadáveres del enemigo. Una estrategia que cuenta con la complicidad del estratega popular, Pedro Arriola, que a pesar de eventuales salidas del guión, todos los frikis acaban planeando sobre Madrid. Justifica con exitosas hojas de ruta sus abundantes emolumentos. Bien. Bueno. Rajoy se frota las manos mientras asiste a una voladura controlada del arco parlamentario. Por un lado, viendo cómo Pedro Sánchez da un vuelco a su partido mientras fía la proyección de sus políticas a trancas, barrancas y el nuevo hombre del PSOE en la sombra, Jorge Javier Vázquez. Por otro lado, el auge de Podemos, que de entrar en el Parlamento en las próximas generales, se convertiría en la decimocuarta fuerza política con presencia en la Cámara Baja más multicolor. ¿Pero por qué debería hacer feliz a Rajoy la entrada de más izquierda en el Congreso? Es sencillo. Con esta fragmentación en el Parlamento y con la actual ley electoral, al PP le bastaría el 35% de los votos para alcanzar la mayoría absoluta. Es historia. En 1979, la UCD obtuvo una holgada victoria con el 34,48% de los votos frente al 30,4% que logró el PSOE de González. Un dato para el optimismo en Génova 13, sobre todo teniendo en cuenta que los sondeos dan una distancia mayor entre Rajoy y Sánchez que la que había entonces entre Suárez y González. Y esto por la izquierda, porque no está la cosa mejor entre aquellas formaciones llamadas a robarle electorado al PP. Se me han dirigido ataques a mi persona feroces. Yo me siento muy orgullosa de formar parte de esta familia. Mientras tanto, el presidente hace equilibrios en la cuerda floja. Y si bien es cierto que los escándalos en su partido le han ido minando, Rajoy está acostumbrado a hacer de funambulista. Y en el lío se mueve, o mejor dicho, no se mueve, a su antojo.